El candidato a la alcaldía de Puebla por la coalición 5 de Mayo, Enrique Agüera Ibáñez, se reunió con miembros de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en donde se comprometió a convertir a Puebla en la ciudad más segura del país. Esta ciudad que se merece gobernantes que saben gobernar, pero sobre todo que son aliados de la gente, de los ciudadanos, de los que menos tienen y más reclaman. Nosotros vamos a gobernar para el pueblo, vamos a gobernar para los habitantes de la ciudad. Destacó la asistencia de la senadora de la República, Blanca Alcalá Ruiz, quien a lo largo de la campaña se dijo guardó distancia con respecto al apoyo para el candidato. Los priistas aprovecharon para mencionar que, contrario a lo que indican los medios, la senadora ha estado respaldando constantemente a la coalición. Y Blanca Alcalá ha dado la batalla conmigo y con los candidatos hombro con hombro. Ha estado en distintos eventos conmigo, con las candidatas, con los candidatos. Blanca, nuestro cariño, nuestro reconocimiento a tu liderazgo. Eres digna representante de las mujeres poblanas, de las mujeres priistas. Gracias, Blanca Alcalá. En la recta final de la campaña, Agüera Ibáñez elogió que los cierres cuenten con elementos de seguridad pública que blindarán el evento ante cualquier incidente. Dijo estar tranquilo y confiado en que el 7 de julio la victoria será para la coalición 5 de mayo. No, bueno, yo creo que lo importante es que los cierres se hagan con el respaldo de las autoridades de acuerdo con la ley, sobre todo los respaldos institucionalmente se piden para este caso. ¿Viene la dirigencia nacional? ¿Dónde? ¿Viene la dirigencia nacional para el cierre de campaña? Sí. ¿Quién más podría venir? Pues mañana lo van a ver. Nos han hablado que hay desesperación en los otros bandos. Pues ustedes hagan el análisis. Yo, miren, estoy tranquilo porque percibo y tengo claro que vamos a ganar. No todo no, muy nervioso y preocupado. De acuerdo con nuestros estudios y con el respaldo que tenemos de la gente, yo le puedo decir que el 7 de julio.